y las personas que trabajan en la República Dominicana, que se esfuerzan todos los días, que están en una nómina, que están en el sistema, que mandan sus impuestos, son las personas que están siendo sacrificadas para, obviamente, darle a otras personas. ¿Habrá valido la pena el hecho de que tú hayas vendido tu casa, vendido tu carro, hayas hipotecado lo que fuese, hayas dejado a tus hijos solos, que te los cuide un hermano, dejándoselo a tu abuela, a tu abuelo, a un familiar, a un vecino, a una amiga? Y en ese proceso masivo de deportaciones que hagan desde Estados Unidos hacia todos los países donde han entrado esta persona, es que luego tú vas a tener un récord, que vas a tener tu récord dañado, y para tú poder ingresar nuevamente a los Estados Unidos desde un estatus legal, tú vas a tener que pasar por un proceso de perdón. Señores, una frase que muchas personas posiblemente no entiendan: no existe nada gratis, alguien paga por ello. Ustedes ven todas esas caravanas de inmigrantes que van desde Centroamérica, que vienen desde Sudamérica para entrar a Estados Unidos. Ustedes ven en República Dominicana cómo aquí llegan miles y miles de parturientas que llegan de último minuto, sin ningún tipo de análisis ni nada, a nuestros hospitales para tener acceso a todas esas cosas, entre comillas, gratis. No existe nada gratis. Alguien paga por ello. Pero dentro de que ese alguien paga por ello, en Estados Unidos se va a dar un fenómeno que quizás a muchas personas, primero, no lo sepan y segundo, no lo entiendan. Todas esas personas que se han ido por la ruta de Centroamérica para caer a Estados Unidos, que se están acogiendo a lo que es, obviamente, los acuerdos de refugiados, que están entrando como refugiados a ese país, no saben lo siguiente: si ellos, cuando le toque ir a la corte, no se valida de que ellos realmente son refugiados, lo que va a pasar es que va a haber un proceso masivo de deportaciones. Y en ese proceso masivo de deportaciones que hagan desde Estados Unidos hacia todos los países donde han entrado esta persona, es que luego tú vas a tener un récord, que vas a tener tu récord dañado, y para tú poder ingresar nuevamente a los Estados Unidos desde un estatus legal, tú vas a tener que pasar por un proceso de perdón, ir normalmente a una embajada, a un sistema consular, donde te van a hacer una entrevista y mirar si tú calificas, pero 10 años después. Entonces, la pregunta es: ¿habrá valido la pena el hecho de que tú hayas vendido tu casa, vendido tu carro, hayas hipotecado lo que fuese, hayas dejado a tus hijos solos, que te los cuide un hermano, dejándoselo a tu abuela, a tu abuelo, a un familiar, a un vecino, a una amiga? ¿Habrá valido la pena eso que tú estás haciendo para buscar el famoso sueño americano? Porque cuando llegues allí y te des cuenta de la realidad de ese país, y te des cuenta de que las cosas no son como te la han pintado, sino que vas a tener que trabajar más que lo que trabajabas aquí, que no vas a tener la misma calidad de vida que tenías aquí, aún precariamente, como lo puedas entender, que se pasa muchísimo trabajo en nuestros países, pero la calidad humana, especialmente en la República Dominicana, cualquiera te atiende, un muchacho, agárramelo ahí, vengo ahora, y muchísimas cosas que se dan. Por ejemplo, aquí en el Cibao todavía hay gente que te pasa un plato de comida o te regala un racimo de plátano. Todavía aquí existe tejido sano de gente que son, en ese sentido, todavía sumamente humanos. Lo que te quiero dejar dicho con todo esto es que todas esas cosas gratis que te dicen, ah, mira, que voy a estar en este hotel, que te dan las tres papas, que estás en un albergue, alguien lo está pagando. Hay alguien que lo está pagando, hay alguien que no tiene hijo, tiene muy buen income, y a esa persona le van a quitar ese income tax para dártelo a ti. Alguien lo paga. Y en República Dominicana, pues alguien también está pagando por todas esas personas que están viniendo aquí, y las personas que trabajan en la República Dominicana, que se esfuerzan todos los días, que están en una nómina, que están en el sistema, que mandan sus impuestos, son las personas que están siendo sacrificadas para, obviamente, darle a otras personas. A mí me parece que
yo no puedo meterte la mano en el bolsillo y decirte, mira, tú tienes dinero, dame dinero que yo necesito. Yo no puedo forzarte a ti a que me dé una cosa que yo no quiero. Es más, ni siquiera a las familias. Tú no puedes forzar a un hermano que tenga cierto trato mejor con su mamá o con su papá. No lo puedes obligar. Ni siquiera un papá te puede obligar a ti, después que tú tienes la mayoría de edad, a tú hacer nada de manera obligatoria. Entonces, ¿por qué de manera obligatoria a nosotros nos quieren obligar a hacer un montón de cosas que nosotros no deseamos ni que estamos de acuerdo? Entonces, el Estado, de manera irresponsable, digo el Estado porque es una institución burocrática, que de manera irresponsable nos hace creer a nosotros y nos quieren hacer sentir culpable de que la desgracia de otras personas es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Aquí todo el mundo decide lo que quiere hacer con su vida. Ahora, lo difícil es que un grupo estemos trabajando y que otro grupo esté viviendo de nosotros. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Bueno, trabajamos todos, no trabajamos ninguno. Digo, la ley laboral dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, el llamado es a los ciudadanos de este país. Ustedes están vendiendo sus cosas para irse a cumplir un sueño a otro lado, que a lo mejor antes de parecer un sueño se pueda volver en algún momento una pesadilla. Y al final se van a dar cuenta de que obviamente el sistema de allá es un sistema diferente al de aquí, pero al final ustedes van a tener a estar muchísimo más sacrificados, con menos calidad de vida y obviamente muy lejos de sus hijos, de sus seres queridos. Entonces la pregunta que tienen que hacerse todos es si realmente eso vale la pena. Muchas gracias. Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.